¿Cómo están? El mejor de los buenos días para todas y todos los que están ahí esperando desde su casita, desde el lugar donde estén, o por la playa, el campo, no lo sé, pero desde donde sea, les doy la bienvenida aquí desde la Casa del Deporte de nuestra querida comuna de Puente Alto, siempre con la mejor disposición, el mejor ánimo y con las ganas de que siempre llegue un día, este día, ¿no es cierto?, para conectarnos, sí, con todo el corazón. Los recibo y les envío mi cariño. Y por supuesto, siempre agradecemos también a quien se hace cargo de que esta transmisión sea así en vivo, online, 100%, que esté tiquitaca, que la música y todo, todo. Bueno, en este caso, le damos la bienvenida también, los buenos días, ya estamos a cerrar aquí, a José Luis Palavecinos, porque es muy importante la labor que él hace hoy día. Así que eso, con el mejor ánimo, aquí estoy ya viendo quiénes están conectando a través del teléfono, así que estoy feliz porque ya veo que están esperando la clase con mucho ánimo y eso, por supuesto, siempre, siempre se agradece, ¿no es cierto?, porque son, es un impulso, una motivación que tenemos. Estamos desde tempranito, ¿no es cierto?, dispuestos a realizar nuestra clase. Tenemos en vivo y en directo a Patricio Arriagada, a Carmen Santi, a José Norambuena, Luisa Salinas, Beatriz, Cristina Díaz, Wanda Soto. Muchas gracias por conectarse, chiquillas. Patricia Fuentes, Jimena Díaz, Ignacio Cárdenas, que sabemos que ahí está al final de nuestro país. Clara Gómez, Consuelo Guerra, Carmen Moyó, pero qué lindo, qué bueno saber que están ahí con la mejor ánimo y entregando también buena energía, porque de eso se trata, ¿no es cierto? Aunque sea a través de esta pantalla, yo digo, ni siquiera aunque sea, es a través de esta pantalla, porque también compartimos nuestra energía, nuestro ánimo. Se siente, ¿no es cierto?, cuando estamos inspirados, cuando tenemos ganas de que las cosas estén bien. Perfecto, entonces a medida que se vayan conectando, más tardecito vamos a ir revisando quiénes estén ahí, dejen su nombre porque también yo los saludo después, ¿ya? Perfecto, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Disfrutar, eso, hemos venido a disfrutar, a volver a recordar algunos conceptos que son importantes en la práctica de una disciplina, ¿no es cierto? Lo primero es darnos un espacio desde ahí, desde nuestra casa, para que podamos recordar qué es lo que necesitamos trabajar hoy día. Así que vamos a saludarnos primero que todo, mano derecha empuñada para quienes se conectan por primera vez. Mi nombre es Claudia Baeza, soy instructora a cargo de los talleres de la comuna de Puente Alto. Y lo que más me apasiona es mi arte, hacer Tai Chi. Bueno, después de cuidar a mi hijo. Bien, saludamos entonces. Eso es fuerza y voluntad para el día de hoy. Bien, nos quedamos un momento quieto, colocamos nuestra mano sobre nuestro pecho, conectamos con lo más sagrado. Cierre los ojos y respire un momento, concéntrese en su respiración y pregúntese, decrete qué es lo que necesita hoy día para que este día sea maravilloso. Eso es. Muy bien, ¿sí? ¿Logró identificar lo que necesita para hoy día? Eso depende de usted, ¿ya? De nadie más, depende de usted. Así que durante el día recuerde lo que ha pensado y decrételo con que así va a ser. Energía, optimismo, salud, esperanza, concretar proyectos, animarse, sentirse más bello, más bella. Lo que usted necesite, eso es lo que hoy día va a trabajar. Y nosotros por acá, así en conjunto, vamos a hacer un trabajo, un objetivo en común, vamos a trabajar durante la clase, el concepto de la autodisciplina, ¿ya? Palabras compuestas, pero que enfocan lo importante que es a través del tiempo mantener la disciplina. Pero esa disciplina no se mantiene por sí sola.
Y si bien tenemos personas que nos puedan ayudar y nos puedan entregar herramientas para que podamos mantener esa disciplina, lo más importante es crearla en nuestro interior. Por eso la autodisciplina es lo que vamos a reforzar el día. Y fíjense que me inspiré en esto anoche revisando algunas fotografías, algunas cosas por ahí. Me encontré con una fotografía de muchos años, muchos, donde yo estaba recibiendo mi primer grado de Tai Chi. Han pasado muchos años y me tomo este tiempo con mucho respeto para darme cuenta que esos muchos años han sido de gran experiencia y de gran aprendizaje, donde he sentido los ciclos, ¿no es cierto? Estos vaivenes que nos va entregando la vida, que a veces no son lineales, no son rectos, son curvos. Y por eso me inspiré en el trabajo de los años. Lo que se logra a través de una autodisciplina es apreciar, valorar toda la vida que está detrás de nosotros, toda esa historia que hemos construido hasta ahora. Así que los invito a no soltarse de lo que cada uno en lo más profundo de su corazón quiere en su vida. Si lo quiere es porque lo necesita y porque también lo sueña. Así que sin pensar en que necesitamos de muchas cosas alrededor para hacerlo, lo más importante es que tengamos en el interior esa autodisciplina que nos lleve a trabajar y forzarnos por lo que queremos, ¿ya? Así que ahí me inspiré con esa foto y quise compartir con ustedes este objetivo bravo, ¿ya? Muy bien, ¿qué les parece si organizamos nuestro campo energético? Este es un trabajo muy importante, lo hacemos con los pies juntos, ¿ya? Vamos a cerrar los ojos y vamos a concentrarnos desde la coronilla hacia abajo. Luego les voy a pedir, de manera con movimientos muy suaves, que coloquemos las manos en esta posición, a la altura de nuestro dantien inferior, entre el duchi, el ombligo, y el tres dedos abajo. Vamos a llevar nuestras manos al frente, cuando yo lo mencioné. Y vamos a trabajar el movimiento de abrir y cerrar, ¿ok? Vamos a juntar chi, eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Eso es lo que vamos a aprender. Bien, cerramos los ojos. Comenzamos. Desde la zona alta de nuestra cabeza, soltamos, relajamos la frente, las cejas, los párpados, la mejilla, las mejillas. Soltamos los labios, retraemos el mentón, mientras que la nuca también se relaja, la zona cervical. Soltamos los hombros, los brazos se sueltan y los dedos se alargan como si fueran a tocar el suelo. Soltamos, relajamos y abrimos el pecho. Soltamos el abdomen mientras contraemos perineo, caderas. Soltamos los muslos, las rodillas. Abajo llevamos el chi, los tobillos y soltamos el chi bajo la planta de los pies. Conectamos con nuestro dantien con movimientos muy suaves. Llevamos las manos a la altura del dantien. Frente a frente, suavemente conectamos con
con la mente y el universo. Abrimos, cerramos. Abrimos, cerramos. Universo adentro, mente afuera. Movimientos suaves, comenzamos a abrir, cerramos. Abrimos, cerramos. Conectamos. Abrimos, cerramos. Abrimos, cerramos. Reunimos chi, cerramos. Universo fuera, mente dentro. Cerramos, abrimos, cerramos, abrimos. Con movimientos muy suaves, detenemos, dejamos una mano sobre el tantien inferior. Derecha las damas, izquierda los varones. Eso, conectamos con nuestro tantien. Compartimos esta energía alrededor con quienes estén con nosotros. La expandimos. Eso es. Como si no hubiera nada frente nuestro, absolutamente nada, abrimos los ojos despacito. Eso es. Con movimientos suaves, movemos los dedos de las manos, de los pies, soltamos un poco los hombros, el cuello. Eso es. Muy bien. Hemos ordenado nuestro campo energético, también hemos llenado nuestro tantien de chi. Unos minutos al día de esta práctica nos va a llevar a sentirnos muy, muy fortalecidos, muy fortalecidas, ¿ya? Eso. Vamos a abrir un ancho de hombros, eso es. Y vamos a elevar los brazos hacia arriba. Eso es. Vamos a unir las palmas y vamos a cubrir Bawi, la zona alta. Eso es. Y vamos a comenzar a bajar por el frente muy lentamente. Recorre el rostro. Cuello, el pecho, eso es, suelto, abajo, eso es, abro, muy bien, y recojo, empujo, es decir, traigo, empujo. Hacemos movimientos suaves pero intencionados. Eso. Lentamente. Eso. Traemos. Empujamos. Traemos. Empujamos. Traemos y empujamos. Muy bien. Manos al horizonte. Recorre el horizonte. 45 grados, recojo, llevo,
recojo, llevo, recojo, llevo, recojo, eso, estiro, muy bien, manos hacia atrás, palmas hacia atrás, eso es, llevo hacia atrás, empujo, uno, dos, tres, empujo, cuatro, cinco, hago el masaje, seis, mantengo, suelto, muy bien, ¿sí? Se va sintiendo la, cómo vamos descendiendo, relajando, llevando el chi hacia abajo, y como este retorna de una manera distinta, muy bien, excelente. Vamos entonces a soltar aquí muy suavecito y nos vamos a quedar ahí unos segundos. Sin tirar, sin forzar, pero sí haciendo el esfuerzo para que descontracturemos la zona cervical. Vuelvo al centro. Y ahora al otro lado. De a poco, porque como esta zona ha estado muy rígida durante la noche y quizás durante la semana, eso es. Volvemos y ahora atrás. Eso es. Sin forzar, que solo vaya cediendo el músculo ahí. Si hay tensión, me ocupo más de que sea suave. Vuelvo. Eso es. Y ahora voy a mirar hacia abajo. Intención de ir a mirarme los pies, los zapatos. Eso es, muy bien. Perfecto. Ahora, fíjense, por el borde del cuerpo, ahí, por el costado, elevo los brazos hacia arriba, los dedos apuntando como verdaderas espadas. Eso. Ahora voy a ir hacia adelante y siempre recordando que cuando voy hacia adelante las manos se van empujando hacia adelante y atrás alguien me tira de las caderas, entonces logro estirar completamente y meto la cabecita entre medio de los hombros. Eso, ahora dejo caer los brazos apuntando los dedos de manera muy recta hacia abajo. Eso, nada más. Y ahora intento ordenar la espalda bajando lo que pueda. Si no llega abajo, no pasa nada. Intento llegar abajo y apunto los dedos hacia abajo. Suelto los dedos y intento llegar a la punta de los pies. Un poco más, suelto, un poco más, suelto, un poco más, suelto, suelto, un poco más. Eso. Ahora bien, voy arriba un momento y luego vuelvo a bajar, alinear las manos con los pies. Otra vez, arriba y alineo hacia abajo. Otra vez, arriba. Un balanceo suave pero sostenido. Arriba, mantengo, abajo. Muy bien. Ahora, subo tocando rodillas, muslos, ingles. Eso es, atrás. Llevo la energía. Toco mi mente, la zona del coxis ahí, apunto. Muy bien. Llevo las manos alrededor de la cintura, aprieto de un chi ahí, ombliguito, vamos, apriete, punta, luego bajo y conecto con tantien, abajo. Eso es, suelto, ¿sí? Bien, muy bien. Ahora, voy a abrir acá, eso es, y voy a girar hacia atrás, mientras que una mano va a empujar hacia arriba y la otra hacia abajo. Intento mirar la mano que va atrás. Vuelvo en esta misma posición. Giro al otro lado lentamente porque lo que estoy haciendo es despertar el cuerpo. Intento mirar la mano que va atrás. Eso es. Ah, se siente muy bien, ¿no es cierto? Otra vez. Movimientos suaves. No
no rompa la suavidad del movimiento, ¿ya? Porque los ligamentos están trabajando, el tendón se está ahí despertando, eso es. Muy bien, excelente. Bien, ah, se siente muy bien, ¿no es cierto? Bien, vamos entonces ahora con los deditos hacia adelante, los cuatro, y el pulgar hacia atrás. Y encogemos, miren, hay intención de encoger porque estoy girando. ¿Pero qué es lo que estoy moviendo? Hombros, omóplatos se tiran hacia adelante y se recogen, ahí se estiran nuevamente, se recogen, se levanta y la cabeza también hace el movimiento. Muy bien. Ahora lo hago inversa. Recojo hacia adelante y estiro hacia atrás. Recojo hacia adelante, estiro, vamos hacia atrás. Lento para que el movimiento vaya, el cuerpo se vaya adaptando y vaya sintiendo de a poco la expansión. Eso es. Uno más. Se siente bien porque estoy haciéndolo de manera lenta. Eso es. Y disfruto el movimiento suavemente, sin perder la conexión. Eso es. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ahora, voy a trabajar un poco más la apertura de las piernas y voy a soltar las ingles para que sentir la sensación de que estoy sobre una pelota gigante. ¿Ya? Si tiene una en su casa, aproveche de colocársela bajo las piernas y hacer la sensación de el rebote. ¿Ya? Que es muy suavecito el trabajo que estamos realizando acá con el coxis que va hacia abajo y hacia adentro. ¿Ya? ¿Y cómo sentimos este maravilloso ejercicio? La posición más uno, ¿cierto? Para que esta también nos fortalezca todos nuestros órganos internos, ¿ya? Para trabajar también la zona del piso pélvico, es muy interesante este ejercicio, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué hacemos aquí? En esta posición donde tengo ya enraizados los pies, voy a también estiro y balanceo ahí. Me voy a balancear y empujo. Intento llegar un poquito más hacia el lado. Con la mirada al frente, vuelvo. Como un péndulo, vuelvo al centro. Y de a poco voy soltando. Eso es, y empujo. Eso, vuelvo. Repito. Relajados, acompañando el movimiento para que este logre su objetivo. Vuelvo, cambio, empujo. Eso es, perfecto, excelente. Bien, ¿cómo me voy sintiendo? Eso también habla de cómo voy soltando y relajando el cuerpo. ¿Estamos? Perfecto. Otra vez, otro ancho de hombro, soltamos abajo las ingles y vamos a trabajar la cintura. Y con las manos ahí sosteniendo el tantien, hacemos el movimiento circular a un lado, extendiéndolo, casi que exagero, pero se tiene que lograr el movimiento natural y no solo el de la cintura. Me conecto con mi espalda, con mi columna, vértebra por vértebra, para que esta también se suelte hacia arriba y también hacia abajo. Eso, un muy buen ejercicio para fortalecer nuestras vértebras y darle el movimiento necesario. Eso. Eso es. Sentir que estoy enrollando a un lado y desenrollando al otro lado. Muy bien. ¿Sí? Excelente. Perfecto. Muy bien. Volvemos y
Mantenemos aquí las manos en las rodillas y empujamos hacia atrás lo que más pueda para también fortalecer la fuerza hacia abajo. Eso. Y ahora vamos a ir hacia adelante, miren, con movimientos muy suavecitos. Solo queremos una flexión suave para primero saber cómo están las chicas, las rodillas. Eso es. Muy bien. También suenan un poquito, ¿cómo están? Yo sé que muchas de ustedes tienen problemas en los huesitos, algunas artrosis, ¿no es cierto? Por ahí complicada. Pero le tenemos que darle la batalla a eso, ¿no es cierto? Para que no sentirnos que no podemos continuar haciendo nuestros ejercicios, ¿ya? El dolor también es un medidor, ¿no es cierto? Pero tenemos que superar algunas cosas de manera lenta. Bien, ahora vamos a intentar llegar abajo y vamos a ver cómo funciona esta postura. Logro soltar y llevar el peso de mi cuerpo en la punta de los pies. Eso. ¿Se cayó? ¿Alguien se cayó? Ya. Bueno, si se cayó, no se preocupe. Vuelva a la posición. Solamente queremos saber cómo están esas rodillitas. Bien. Perfecto. Ahora llevo el cuerpo hacia adelante y voy a colocar las manos en el piso ahí. Y ahora lentamente voy a meter la cabecita lo más adentro que pueda y me voy a estirar. Quedo ahí unos segundos y lentamente subo tobillos, rodillas, muslo, ingles hacia arriba y quedo. Perfecto. Vamos. Trabajamos ahora el tobillo. Primero vamos a pivotear, girar, torcer, como quiera usted llamarlo, y vuelvo al centro. Solamente levanto el talón y giro la punta hacia adentro. Aprovecho de estirar nervio ciático. Ahora quedo ahí y ahora fíjense que voy a intentar llevar el cuerpo hacia el costado y tocar abajo lo que más pueda llegar y quedo. Eso es. Subo lentamente por el costado, vuelvo al centro, giro. Y me dejo caer hacia el otro lado lentamente hasta donde puedo llegar. Eso. Muy bien. Estiro, estiro un poquito más. Regreso. Eso es. ¿Sí? ¿Estamos bien? Perfecto. Sacudimos entonces. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso, vamos atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, al lado vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, eso es. Soltamos y sacudimos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a sacudirnos. Literalmente es así. Entonces, comenzamos el movimiento desde abajo hacia arriba y vamos vibrando, sacudiendo el cuerpo. Eso, como una gelatina que se mueva desde vibre, desde abajo hacia arriba y desde la parte alta hacia abajo. Soltamos, sacudimos, liberamos la energía, mantenemos, eso, sacudimos hacia abajo, 1, 2, talones, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, eso es. Ya, ¿cómo estamos con esta primera parte? Bien, energizados, aún con ganas de dormir. ¿Qué nos pasa? ¿Ya? También es importante ir chequeando cada 10 minutos, cada 20 minutos, cómo me siento. Me deshidraté mucho. Yo recomiendo no beber agua durante la clase. Sí, antes o después, porque estamos con los órganos bien calentitos, ¿no es cierto? Y un chorro de agua helada no viene bien. Sin embargo, siempre se recomienda
el agua tibia. Así que si tiene mucha sed, tómese ahí su agüita. Y si no, acumula saliva. Y la traga. ¿Ya? El mejor suero, su saliva, ¿ya? Mucha saliva acumulamos en la boquita y luego traga. ¿Ya? Eso también nos sirve para hidratar. ¿Perfecto? Muy bien. Ya, vamos entonces a esta otra parte. Hemos estado trabajando algunos movimientos relacionados con el trabajo energético de la primavera, que tiene relación con vesícula biliar y principalmente con el hígado. Hemos visto varias técnicas de Qigong, principalmente, que ayudan a fortalecer el hígado. Pero más que fortalecer, ayudan a que se libere de las emociones llenas de rabia, de ira, de cólera que se han alojado y que pueden estar provocando ahí una descompensación. ¿Ya? Todas las clases hacemos un ejercicio dedicado a nuestros meridianos de ambos costados, ¿no es cierto? Tanto hígado como vaso, que son los dos hígados que le dicen en la medicina china, que apoyan y liberan estos ejercicios. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el liberar el tigre, que es maravilloso, es un ejercicio que nos ayuda también a proyectar hacia afuera fuego por los ojos, así que hay que abrirlo así con harta intención, ¿ya? Una mirada sin intención no saca el fuego que está ahí en exceso, ¿ya? Recuerden que cuando hay mucho fuego de aquí hacia arriba, hay descompensaciones, hay malestar estomacal, jaquecas, la respiración no funciona bien, ¿ya? Y de aquí hacia abajo, si hay mucho frío, también vienen los dolores de huesito, hay falta de vitalidad, ¿ya? Entonces, tenemos que compartir, equilibrar este fuego y este frío de una manera justa, ¿bueno? Bien, entonces, abrimos, vamos a llevar. Primero que todo, vamos a llevar las manitos aquí debajo del pecho y vamos a hacer con ya sea el dedo índice y el dedo medio. Lo vamos a colocar acá, si quieres solamente el dedo índice. Y vamos a hacer movimientos circulatorios. Primero empezamos con la derecha. Hacemos giro 1, 2, 3 y luego separo. 1, 2, 3. Al otro lado voy. 1, 2, 3, separo, 1, 2, 3, empujo, conecto entonces con mis hígados, ¿ok? Perfecto. Vamos a los pies, al dedo gordo, en la parte baja del dedo, donde está el nacimiento del dedito, ¿ya? Abajo de la, más abajito de la uña. Ahí vamos a presionar, presionamos también hacia abajo, 1, 2, 3, desde ahí subimos marcando el recorrido que están haciendo estos meridianos aquí para llegar acá, ¿sí? Eso es, muy bien. Manitos ahuecadas y damos golpecitos, no se preocupen, no le va a pasar nada. ¿Preparado para sacar la rabia? ¿La ira? ¿Estamos preparados? Muy bien. Eso. Eso. Identificar también cómo es nuestra personalidad, qué elemento nos predomina en nuestra naturaleza, nos ayuda también mucho a equilibrar también en momentos de ira. ¿Okay? Si yo soy del elemento fuego, no tengo rabia, por ejemplo, pero esa rabia ya se pasa a otro extremo, me desbordo, me descontrolo, me ciego, ya bueno, ahí entonces tenemos que tener muchísimo más autocontrol, ¿ya? Y lograr visualizar esos estados.
Y a lo mejor soy elemento agua, que fluye más rápido la ira, o elemento metal, que me lo mastico, o elemento madera, que es fácil también de que transmutar, ¿ya? Todos los elementos que tenemos en nuestro interior, en nuestra naturaleza, nos sirven para trabajar también nuestras dificultades. Bien, entonces, vamos a llevar un pie hacia adelante, ahí. Vamos a hacer estas garras de tigre, porque lo que queremos es liberar el tigre, la tigresa. Y vamos, lo muestro primero, vamos a extender ahí, eso, en esta posición. Pero cuando voy abriendo, voy a hacer el sonido shh, y la mirada se va a ir a la mano que está adelante, ¿ya? Y voy a tensar al final, shh, ¿ya? Vamos a hacerlo. Vamos a hacer tres veces por cada costado, ¿ya? ¿Bien? Eso. Ahora, tomamos aquí. Eso. Expresión y... Muy bien. Vuelvo. Al otro lado. Tomo. Enfoco, dirijo. Eso, vamos. Sacando aquello que no nos hace bien. Vuelvo. Tigres y tigresas, vamos. Importante conectarnos también con el color verde mientras estoy haciendo el sonido. Vamos. Eso. Últimos dos. Vamos. Tomo. Último. Con ar. La fuerza. Vuelvo de manera lenta y suave. Por unos segundos siento como mi chi se va hacia abajo. Me libero, transmuto. Dejo ir la rabia. Dejo ir aquello que me daña. Perfecto. Muy bien. Transmutación. Eso es la energía. Una verdadera madre de la transmutación. ¿Sí? Eso. Muy bien. Soltamos porque entendemos, porque hemos comprendido que aquello que nos está afectando es lo que yo le doy poder, no lo que es realmente importante, vale. Yo le di poder a eso y lo dejé adentro mío y adentro me está provocando malestar. Bien, eso. ¿Estamos? Perfecto. Ese fue nuestro ejercicio de Qigong, de liberar el tigre de primavera. ¿Sí? Perfecto. Al final tenemos, terminando ya el ciclo de la primavera, tenemos que ser como unos gatitos, unas gatitas y dóciles, ¿ya? Observemos cómo se comportan ellos cuando están contentos, están felices, ¿ya? Ronronean, son juguetones, ¿ah? Eso es un poco de la idea, ¿ya? Llegar al verano así para poder conectarnos con la energía del verano. Ya, vamos entonces a nuestros parte en estos minutos. Nosotros trabajamos todo lo que es ya el trabajo propiamente tal de la formación y el aprendizaje del Tai Chi. Y vamos a traer a esta oportunidad el trabajo elástico, que es una forma de también de soltarnos, de disfrutar, de tómenselo como, no sé, como una especie casi de baile, ¿ya? Perfecto. Yo, por lo menos, me conecto con eso. Ya, vamos. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Se fue? ¿Se aburrió? ¿No le gustó? Va, deje también su comentario. Bien, vamos a un ancho de hombro. Perfecto. Vamos desde las... costado de las manos, vamos a elevar los brazos ahí al costado, a la altura de los hombros, y vamos a imaginar que vamos a tomar una pelota muy grandota,
Aquí, mire, aquí la traigo. Esta es mi pelotita. Perfecto. Eso es. Mientras que abajo, entre mis piernas, también sigo manteniendo la pelotita. Entonces, me voy a acomodar abajo un poco más, porque siento que esta pelotita es más grande. Eso. Y también voy a tener una pelotita en la zona de la pelvis, ¿ya? Por lo tanto, este es mi volumen. Me voy a poner de costado. Este es mi volumen. No va a variar. ¿Sí? Eso es. No va a variar. Si lo muevo para acá, no cambia porque sigo manteniendo el volumen de estas pelotas, ¿ya? Eso. ¿Qué van a ser nuestros arcos? Y esta es la expansión de mi energía. Hasta aquí la energía se mueve bien. Si la llevo más allá, sin llevar el volumen, se rompe esa energía. ¿Se entiende? Perfecto, ya. Vamos, con fortaleza entonces. Comenzamos con las manos. Bien, vamos a dar la vuelta. Vamos hacia adentro, hacia afuera, adentro, afuera, adentro, afuera, adentro y afuera. Y ahora vamos a devolverlas. Eso. Adentro, afuera, adentro, afuera, adentro, afuera, adentro, afuera. Muy bien. Ahora vamos a mirar como lo estábamos haciendo al principio. Eso. Y vamos a soltar los deditos sin perder el volumen, ¿ya? Eso es muy importante. Eso. Vamos a estirar. Y vamos a girar nuevamente, pero miren, los dedos están aquí y giran como mirándose, no hacia adelante. Y después me devuelvo, ¿ya? Distinto al que hacíamos hacia adelante, ya con los dedos mirándose ahí, eso, y se devuelve. Muy bien, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Identificamos bien este movimiento? Perfecto, miren, eso, soltamos sin perder el volumen. Muy bien, mantenemos. Ahora vamos a intentar entender este movimiento, que es muy simple, se ve simple, pero no es el pensar que estoy abriendo y cerrando, ¿no? Cuando hago eso, mecanizo el movimiento. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a ir lentamente según la instrucción. Vamos, abro pecho, abro hombros, brazos, y llega el movimiento a los dedos. Recojo. Entonces, desde el pecho se expande y desde adentro, desde las manos hacia adentro se contrae el movimiento. Expando el movimiento desde el pecho. Pasa pecho, hombros, brazos, va por el codo, muñeca, manos. Se devuelve manos, muñeca, codos, brazos, hombros, pecho. ¿Ya? Siempre muy atentos a ir percibiendo el movimiento, porque esta es nuestra energía. Es como, es lo que vibra dentro de nosotros. Es lo que se mueve y no es un trabajo que acompañe con la respiración. Para quienes nos han conectado mucho a nuestras clases, estamos entendiendo que la respiración no es la que va a llevar el movimiento, sino que es el movimiento más y con la respiración la que logran que esto fluya. Somos un ser vivo en armonía. Cuando logramos
comprender esto, el cuerpo se une, se armoniza, ¿eh? Y no lo dirige, porque cuando dirijo con la respiración el movimiento, la mente se instala. Y no queremos imitarla en esta ocasión, ¿ya? La mente la vamos a dejar fuera. Bien. Extiendo, abro, vamos a hacerlo acá. Entonces, ahora, se amplía el movimiento, el pecho, los hombros, hacia afuera y vuelvo. Eso. Es verdad que uno estaba acostumbrado, y digo porque yo estoy como en todo lo que me ha gustado la vida, seguir perfeccionando mi arte, y siempre tenía la instrucción de abrir y cerrar, pero como cuando uno entiende y va aprendiendo, va traspasando también ese conocimiento y se da cuenta que va descubriendo las maravillosas formas de expansión. Este simple movimiento que hace es ser elástico, elastizar. ¿Lo dije bien? No sé. Pero usted me entendió. Le damos elasticidad. Eso. Porque es inflar desde el pecho, recoger. Eso. Muy bien. Y volvemos, perfecto, y quedamos, ¿sí? Recogida. ¿Cómo se sintió? ¿Bien? Ya. ¿Qué le pasó? ¿Le dolió los brazos? ¿Se cansó? ¿Los hombros? ¿Me molestaron? ¿No los puede sostener? Bueno, si no los puede sostener a esta altura, bueno, bájelos. Pero siga trabajando la conexión y de la expansión, porque en el fondo eso es lo que trabajamos energéticamente, ¿ya? Es cómo sentimos nuestro cuerpo, nuestra energía que fluye y que se expande, ¿ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me entendió? Gracias. Ok, entonces, una vez que hemos logrado percibir esta práctica, que hay una profesora maravillosa que dice siempre, honrar a la práctica y la práctica nos honra a nosotros. Miren qué lindo. Escuché tan linda esa frase porque este es un momento para mí, no tiene por qué serlo para todos, pero para mí es un momento de honor. Sí, lo veo desde siempre desde esa posición. Es un honor. Es un honor poder practicar, poder comprender la vida a través del Tai Chi. Y la práctica me honra a mí. Así que es una manera también poética, pero muy profunda, de respetar lo que hacemos. Darle esa intención, ¿ya? Vamos entonces ya al trabajo más de profundidad, en el sentido de ser elásticos. Ya, ser elásticos es eso, ser elástico. Si no se da cuenta o no le cuenta, vaya, toma un elástico, y no es chiste, ¿eh? Vaya, tome un elástico y empieza a hacer esto. Ya, ojalá sea un elástico más o menos largo para que pueda hacer esto con su elástico, ¿ya? Bueno, esto es ser elástico, ¿ya? Como la mamá de los increíbles, ¿ya? Que es el y se estira, y después vuelve, ¿va? Y se estira, y vuelve, ¿ya? Eso es ser elástico, y eso es lo que queremos ahora con este ejercicio ir sintiendo. Bien, lo vamos a imaginar, nos vamos a imaginar que tenemos aquí, miren, entre mis deditos, elásticos, ¿ya? Elástico, meñique, anular, medio, índice y pulgar. Aquí está el elástico. Y estos elásticos hacen esto. Ya se van a estirar y lo vamos a recoger.
lo vamos a estirar y lo vamos a recoger. Lo vamos a estirar y lo vamos a recoger. ¿Ya? Cuando estiro el elástico, ¿qué pasa? Logro sentir que el cuerpo también se va a expandir, se va a expandir y se va a recoger. Pero va a depender del movimiento que yo le doy a las manos. ¿Sí? Ya. Va. Recuerde siempre mantener los tres arcos. Ya, la pelotita abajo, al centro y aquí. Vamos a juntar un poco más las manos y vamos a jugar con este elástico, miren. Es suavecito, vamos a empezar. Y voy sintiendo el trabajo que también hace mi espalda. Eso, y me relajo. Eso, miren, voy. Esto es llevar el elástico y traerlo hacia un lado, hacia el otro, eso, expando, suelto, ahí, lo puedo llevar hacia atrás, eso es, elástico, sin separar nunca los dedos, hacia adelante, elástico, se abre, se junta, lo extiendo por un lado. Vamos, soltando a un lado, al otro, eso es. Muy bien, sin perder este trabajo, eso. Juego un poco y puedo llegar un poquito más abajo, pero mira, el elástico se mantiene. Es elástico hacia abajo y lentamente subo. Elástico, expando. Eso. Voy sintiendo cómo el cuerpo también responde. Eso. Vuelvo. Muy bien. Y también puedo trasladar sin perder el volumen, como lo decíamos, extensión, arriba, eso, muy bien, eso, relajo, suelto, avanzo. Eso es, extiendo, junto, eso es, suelto, eso es, suelto, muy bien, arriba, de nuevo, suelto. La espalda se suelta. Bajo. Sin nunca perder la conexión de los elásticos. Nunca pierdo la conexión de los elásticos. Eso es. Muy bien, me relajo, suelto, eso, expando, muy bien. Y fíjense cómo la espalda, los hombros, la cintura, las caderas también se van acomodando a estos elásticos y suelto. Muy bien. Eso. Juego. Podemos también hacerlo con nuestros niños. Y para ver cómo los niños
logran también con esa elasticidad natural que trae el cuerpo, que la perdemos durante la vida, como ellos también naturalmente son elásticos. Eso. Cerramos con movimiento suave. ¿Sí? Ay, me encantaría verlos cómo están en sus casas. Me encantaría, porque es maravillosa la energía que yo siento acá. Me agrada mucho poder mostrarles esto, que también yo lo estoy aprendiendo igual que ustedes. Tengo la fortuna de seguir aprendiendo y la mejor de todas, enseñar. ¿Ya? ¿Cómo estamos? Bien, vamos a cerrar nuestra clase. Primero que todo vamos a relajar el peso hacia abajo. Vamos a llevar nuestras manos acá. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a sentir. Vamos a visualizar y también a oír internamente esta sonrisa interior. Eso es, llevamos esa sonrisa a nuestros órganos, la alegría. Guardamos el chi que hemos producido, lo guardamos para que se vaya donde más lo necesite nuestro cuerpo. Llevamos las manos a nuestro tantien, damas la derecha primero, varones la izquierda. Agradecemos la energía, la luz, la alegría, el amor. Eso. Como si no hubiera nada frente a nosotros, abrimos los ojos. ¿Sí? ¿Cómo estamos? ¿Felices? Perfecto. Vamos a, muy de manera muy cortita, vamos a ver quiénes se conectaron a nuestra clase hoy, después de lo que hicimos. Teníamos entonces a Ingrid, que se unió, Rosita Pinto, María Palma, Anenola, mi hermana, buenos días, a mi tío, tengo toda la familia aquí, bien tío, qué bueno que estuvo por acá, Patricia, un abrazo, a Teresita Lento, qué bueno Teresita, me alegro mucho de que se haya conectado, estoy feliz de que hayan podido continuar la clase desde principio a fin, mantener también ese espíritu, esa conexión es muy importante para lograr realmente nuestro objetivo. Bien, los voy a dejar hasta acá, agradeciendo siempre la asistencia de todos ustedes, un gran abrazo de corazón. Que tengan un lindo día. Todo lo mejor. Gracias.